Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos Segunda Edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 20 de enero y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que la tasa de contagios por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes ha vuelto a bajar y se sitúa en estos momentos en los 1.090 con 3 puntos, son 19,47 menos que los datos aportados ayer. El total de confirmados en los últimos 14 días es de 336, son 6 menos que ayer, y en los últimos 7 días el número sube hasta los 137 contagios, son 17 más que los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y de Familia. Desde el inicio de la pandemia, el número de contagiados en Arcos ha aumentado hasta los 4.226 casos, de los cuales 3.464 personas se han curado y 44 han fallecido. Y nosotros continuamos con más noticias porque la primera teniente de alcalde y delegada de personal, María José González, ha dado a conocer las distintas ofertas de empleo que se están presentando para el plan de empleo de menores de 30 años. Del mismo, la delegada ha explicado que dicho plan está enfocado para menores de 30 años y ha lamentado que la Junta de Andalucía no aporte el 100% de los mismos, teniendo el propio consistorio que aportar fondos propios y unirle a la financiación autonómica. Así lo manifestaba. Hoy, desde la delegación de personal, quiero hacer un breve resumen y un recordatorio para recordarle a todos los jóvenes menores de 30 años de nuestra población pues las distintas ofertas de empleo que se están presentando en estos últimos días, que ya hemos presentado y que vamos a seguir presentando en los servicios, en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE. Desde la Delegación de Personal y bueno, desde la Oficina de Fomento, desde este Ayuntamiento, hemos puesto en marcha nuevamente un plan de empleo dirigido a los jóvenes menores de 30 años. Ya el alcalde explicó en ruedas de prensa anteriores de que este plan de empleo se ha puesto en marcha con fondos ITI, con fondos de la Junta de Andalucía. Tengo que lamentar personalmente que la Junta de Andalucía nunca dé el 100% de financiación en los planes de empleo. Lamentablemente tenemos que cofinanciar desde el Ayuntamiento estos planes de empleo, pero debido precisamente a la importancia que desde este equipo de gobierno le damos al desempleo juvenil y que queremos luchar precisamente contra ese desempleo juvenil en nuestra localidad, pues en tanto en cuanto para nosotros es importante esta lucha, pues nosotros desde este equipo de gobierno hemos decidido destinar fondos propios de este ayuntamiento para poder unir a la financiación que nos otorga la Junta de Andalucía, que vuelvo a repetir, lamentablemente no es el 100% del coste, y que gracias a esa cofinanciación de este ayuntamiento pues vamos a poder poner en marcha estos 82 puestos de trabajo que una vez más este equipo de gobierno pone en marcha en Arcos de la Frontera. Digo que lamento, porque aunque esto es una buena noticia y quiero decir que es una nueva oportunidad de creación de empleo, si no fuera por la cofinanciación del ayuntamiento, pues no se podría poner en marcha. Porque, vuelvo a repetir, los planes de empleo que hasta ahora la Diputación, con un gobierno socialista, con el gobierno de Irene García, nos está otorgando para la empleabilidad de jóvenes y de distintos estratos de edades en nuestra sociedad, pues no lo da siempre con una financiación del 100%, donde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera no tiene que hacer aportación económica ninguna, pero vuelvo a decir otra vez que desde la Junta de Andalucía, un gobierno que está conformado por Partido Popular y por Ciudadanos, pues lamentablemente nos dan un porcentaje de la financiación, pero no llega al 100%. Por lo tanto, quiero decirle una vez más a los jóvenes de Arcos que van a ser beneficiados esta vez de este plan de empleo, que gracias al esfuerzo que hace este equipo de gobierno socialista, vamos a poner en marcha estos planes de empleo. En este sentido, ha recordado que ya se están seleccionando a 2 administrativos, a 7 auxiliares administrativos y 3 monitores socioculturales, y que ya están, además, ya se están seleccionando en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, según la responsable de personal, hoy se han presentado otras ofertas para la selección de 5 ordenanzas, 35 jardineros y peones de jardinería, 15 peones de limpieza y 14 peones de la construcción de edificios.
edificios. Todas las ofertas tendrían una contratación de 6 meses. Además, González Peña ha resaltado que se está respetando el límite del 10% de discapacidad. Así lo anunciaba la delegada de personal. Quiero recordar que recientemente se han llevado ya las ofertas de empleo para la selección de 2 administrativos, de 7 auxiliares administrativos, de 3 monitores socioculturales, y que estos ya se están seleccionando a través del SAE entre el colectivo de jóvenes de menos de 30 años. Y ahora se han presentado en el SAE nuevas ofertas de empleo, como podéis ver, tengo aquí ya varias, donde se van a seleccionar un total de 5 ordenanzas, o sea, 5 personas que se dediquen tanto a los puestos de conserje como a los puestos de ordenanzas en este ayuntamiento. Hemos presentado otro documento de oferta de empleo para seleccionar 35 jardineros, peones de jardinerías, también entre jóvenes menores de 30 años. Hemos presentado otra oferta de empleo donde se van a seleccionar 15 peones de limpieza. Y, por último, hemos presentado una última oferta de empleo donde vamos a seleccionar a 14 jóvenes como peones de construcción de edificios. Todos estos contratos, tanto los que he dicho ahora de las ofertas que vamos a presentar a lo largo del día de hoy, como los que ya se han presentado, se corresponden a 6 meses de contrato con una duración de 8 horas diarias. Y de todas las contrataciones que se están haciendo, o sea, de todos los jóvenes menores de 30 años que se van a incorporar bajo esta forma de trabajo, que es a través del Plan de Empleo de la ITI, de la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, pues se ha respetado el límite del 10% de discapacidad, de tal forma que una persona con discapacidad va a poder entrar como auxiliar administrativo, 2 como portero y 2 como operarios de jardinería. Entonces, quiero decir que nosotros vamos a respetar los límites y las exigencias que nos pone la ley por delante, incluso nosotros las aumentamos porque nosotros destinamos un 10% a este colectivo, y en ese sentido decirle que no nos olvidamos de ellos y que, por supuesto, le vamos a dar también prioridad en la contratación pública. Pues esto es lo que quería comentar con respecto a lo que es las ofertas de empleo que se han puesto en marcha y que hoy van a seguir poniéndose en marcha a través de la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Pues nosotros continuamos con más noticias y les anunciamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará esta tarde Villamartín para la colocación de la primera piedra de la planta de compostaje de dicha localidad. Posteriormente, Juanma Moreno visitará el Ayuntamiento de Villamartín. Entramos en materia política porque el presidente del Partido Popular de Arcos, Domingo González, ofreció ayer tarde una rueda de prensa en el Paseo de Andalucía para criticar, según González, las mentiras del equipo de gobierno en materia de turismo, como la recepción turística o el aparcamiento de autocaravanas. Así lo expresaba Domingo González. Decíamos que esto que está aquí detrás, este espacio que iba a ser supuestamente esa recepción a los turistas, a los viajeros, a los que venían hasta Arcos a vernos y a visitarnos, es una de las grandes mentiras, una más, de este equipo de gobierno socialista, junto con el aparcamiento de autocaravana, que no llega, y junto a esa famosa licitación también del camping de Arco, que lleva más de 7 años cerrado, que ellos prometieron que iban a abrir más pronto que tarde, y que ahí está, esa poca o nula apuesta por el turismo en nuestra ciudad. Nos sorprende también que hoy conocemos a través del periódico, y creo, si no me equivoco, que a los medios de comunicación no se le ha dado traslado tampoco, de que a qué va realmente el ayuntamiento, el equipo de gobierno a Madrid, a Fitur. Creo que no, pues más todavía, con más crece, que me parece una forma patética de tener que llegar a Fitur para vender no sé qué, para hacer no sé qué, cuando realmente los vecinos de Arco desconocemos qué hacen los políticos nuestros en Madrid. Bueno, sí sabemos lo que hacen, pero evidentemente deja mucho que desear, como he dicho anteriormente, esta política en materia de turismo. Muchas reuniones, muchas mesas de turismo,
muchas, como he dicho anteriormente, muchas reuniones, pero pocas actuaciones. En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno, María José González, ha tildado de paparruchada las declaraciones de la oposición en relación al viaje de miembros del gobierno a Fitur, expresando que el delegado de deportes no está en Fitur y que sí lo hizo en 2020, pero que este año no está en la Feria Internacional de Turismo. Así lo expresaba María José González. Parece ser que quieren volver a utilizar ese mecanismo de unión que tienen ahora mismo, porque los dos se han puesto de acuerdo en decir las mismas paparruchadas, y perdonadme que lo tenga que decir así, pero es que no sé cómo encuadrar las declaraciones ni del señor Erdozain ni del señor González, puesto que cuando abren un debate diciendo que no entienden por qué el ayuntamiento ha ido a Fitur, incluso dejan en el aire la gestión que se pudiera estar haciendo ahora mismo por parte de los miembros del equipo de gobierno en Fitur, y dicen que precisamente no entienden cómo el delegado de deporte, el segundo teniente alcalde de esta ciudad, Diego Zambrano, está en Fitur haciendo, por lo visto, presentaciones de senderos, a mí me da la sensación de que no solamente se está riendo del equipo de gobierno, sino que se está riendo de Arcos entero, porque el señor Diego Zambrano no está en Fitur. El delegado de deporte estuvo en Fitur hace 2 años, cuando se inauguraron una serie de senderos, cuando precisamente decidimos, y tanto en la mesa de turismo se expuso como por las propias delegaciones y el equipo de gobierno, se consideró necesario impulsar el turismo deportivo y el turismo de senderos en nuestra ciudad, y hace 2 años estuvieron en Fitur y presentaron los senderos de Arcos, los cuales tuvieron muy buena acogida, puesto que han venido mucha gente a hacer turismo de sendero y turismo rural en Arcos de la Frontera, como se ha demostrado y como la propia delegada de turismo ha hecho constar en las distintas ruedas de prensa que ha dado, de cómo el turismo en Arcos ha estado en auge a pesar de la pandemia. Entonces, que los señores de la oposición no sean capaces ni tan siquiera de levantar un teléfono o de informarse correctamente de quiénes son los compañeros que están hoy en día en Fitur, porque hoy están precisamente presentando el turismo de Arcos de la Frontera la propia delegada de turismo, el señor alcalde, y está el delegado de urbanismo y fiestas, precisamente porque hay una serie de acontecimientos festivos de nuestra localidad que hemos considerado que sería bueno que conocieran en el resto de España, porque puede ser una atracción turística bastante buena. También en materia política y por parte del Partido Popular, Domingo González ha pedido una política real y útil en materia de turismo para el municipio. Así lo decía Domingo González. Arcos merece más y mejor, y merece más actuaciones en materia de turismo. Lo estamos viendo aquí, el gran olvido, la gran mentira de este equipo de gobierno. El centro de recepción para turistas no existe. La plaza de abasto que se iba a convertir en un pequeño mercado como el de Vejer, en gastronómico, no existe. El aparcamiento de autocaravana no existe. El camping no existe. Esta es la realidad del gobierno socialista, del gobierno de la mentira, que son unos expertos en vender humo, y a la hora de la realidad, por lo que decimos siempre, ¿por qué ocurre esto? Porque no están en la calle. Curiosamente ha tenido que ser un vecino, nuestro amigo Chisme, el que venga a decir aquí las dificultades que tiene Arco para poder transitar en silla de ruedas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los políticos que están ahora mismo gobernando en esta ciudad distan mucho de bajar y andar a pie y conocer, hasta luego, y de conocer esas necesidades que tenemos nosotros en nuestra localidad. Así que pedimos desde el Partido Popular una política útil y una política real y seria en materia de turismo. Eso es fundamental si queremos que Arco encuentre en el turismo un referente muy importante y un motor en la economía para poder desarrollarse. Por último, la portavoz del Gobierno Municipal, María José González, también ha querido responder a las declaraciones de la oposición sobre la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en el último pleno extraordinario celebrado la semana pasada. Así lo manifestaba. Hacen hincapié en que este equipo de gobierno, pues bueno, que parece ser que hemos cometido el peor de los delitos a la hora de aprobar el convenio, aprobar la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio en Arcos de la Frontera. Porque quiero recordar que ellos apoyan mucho a las trabajadoras de ayuda a domicilio, pero lamentablemente la adjudicación a la empresa ganadora del concurso se ha hecho gracias al voto favorable y positivo del Partido Socialista en Arcos de la Frontera y de Ciudadanos, en este caso, que nos apoyó. Pero Partido Popular y AIPRO no han votado a favor, ¿eh? Que dicen
que es que parece ser que bajo su entendimiento la mesa de contratación para ellos no está bien representada o no está bien formulada técnicamente, porque según tanto el representante de AIPRO y el representante del Partido Popular debiera de estar formada o debiera de estar presidida por con la implicación de los servicios sociales. Los servicios sociales han estado dentro de la mesa de contratación, señor Erozain y señor González. Yo sé que a usted le cuesta mucho trabajo asumir que yo como persona esté en determinados actos administrativos, pero es que, aunque a usted le duela, afortunadamente sigo siendo en esta legislatura la delegada de Hacienda, gracias a la cual se están haciendo muchas mejoras en este ayuntamiento y en lo que son las arcas municipales. Ya les desmonté que ellos vienen a los plenos sin leerse absolutamente nada y quiero enseñarle al pueblo de Arcos cómo en el acta que elabora el secretario de la mesa de contratación, el primer acto que se abre, que es acto de valoración de ofertas sujetas a juicio de valor, o sea, precisamente una de las pautas que hay que valorar y que no es objetivo sino subjetivo, por eso pone que están sujetas a juicio de valor, precisamente no las hago yo como delegada de Hacienda, no las hace los técnicos de contratación como secretarios y vocales y no lo hace el señor interventor como responsable de las arcas municipales aquí en este ayuntamiento y de la finanza. Viene perfectamente definido, se procede a dar traslado a la mesa del informe realizado por los técnicos de la Delegación de Servicios Sociales. Han sido los técnicos de servicios sociales los que han valorado cada una de las ofertas y los que han decidido qué puntuación tiene que tener cada una de las ofertas en función precisamente de esos parámetros que están sometidos a juicios de valor. Rogad a Dios en caridad por el alma de Luis Oñate Sánchez, que falleció el pasado 4 de diciembre. La misa por su eterno descanso será mañana viernes 21 de enero a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Francisco. Con su asistencia, sus familiares les quedarán muy agradecidos. Nosotros continuamos con más noticias y les recordamos también que la Delegación Territorial de Salud y Familias y el Centro de Transfusión Tejidos y Células en la provincia de Cádiz se ha sumado al llamamiento realizado por la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células y anima a la población a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía tras los días de Navidad. Estas donaciones de sangre y plasma se obtendrán en los puntos fijos de donación en Jerez y Cádiz y en los desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán los municipios y pedanías de la provincia. Recordamos también la próxima semana, miércoles 26 de enero, estarán en Arcos por la tarde de 5:30 a 9:30 en la Casa Hermandad del Rocío en la calle Picasso. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sin excepción. Anunciarles también que la Hermandad de San Antonio celebra desde hoy y hasta el sábado triduo en la parroquia de San Francisco, solemne triduo dedicado a María Santísima de la Paz, y el domingo 23 de enero a las 11 de la mañana se celebra la función solemne presidida por el reverendo Jorge Manrique. Al día siguiente, el lunes 24 de enero, la Hermandad de San Antonio celebrará a las 8 de la tarde la oración velada y felicitación a María Santísima de la Paz con motivo de su festividad. Recordarles también que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arcos informa que se abre el plazo para la presentación de candidaturas para la presidencia del mismo. Según recogen los estatutos que rigen el funcionamiento del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arcos, se comunica desde este órgano la apertura del plazo de convocatoria de elecciones para la presidencia. En el plazo de un mes, toda hermandad de Arcos que quiera presentar candidatura deberá realizarlo por medio de su hermano o hermana mayor, por escrito y al secretario del Consejo con la documentación que indica la normativa. Cabe recordar que el Consejo está presidido actualmente por María de las Nieves Sánchez Tenorio.
les anunciaréis también que este próximo sábado 22 de enero habrá una ruta de senderismo por la calzada romana de Ubrique. Salida a las 9 de la mañana desde el centro de día San Miguel. La duración de la ruta unas 5 horas aproximadamente, con dificultad baja. Y las recomendaciones que se hacen desde la Dirección de Deportes es agua, algo para comer, ropa cómoda y palos de senderismo. Recordamos, una ruta de senderismo que organiza la Delegación de Deportes por la calzada romana de Ubrique. La salida será este sábado 22 de enero a las 9 de la mañana desde el centro de día San Miguel. Anunciarles también que los días 28 de enero, 8 y 15 de febrero, de 10 a 1 y cuarto de la tarde, habrá inspección para ciclomotores de dos ruedas en el campo de fútbol Antonio Camacho, con cita previa en el 959-99-99-99 o a través de itvcita.com. Los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV a los 3 años desde la fecha de matriculación inicial y las posteriores cada 2 años. Y nosotros, llegados ya a esta hora de la tarde, damos paso a la información deportiva que nos trae nuestro compañero Antonio Varea. Adelante, Antonio, con la información del deporte. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestro informativo. Es tiempo del avance de la información deportiva, y que este avance lo vamos a dedicar al mundo de la mujer deportiva, del fútbol, que en Arcos de la Frontera hay ahora mismo un vacío en esto del femenino. Hay categorías como el alevín infantil, que en la academia están mezclados chico y chica, hay muy poquita chica, como también la delegación de deporte, tanto en prebenjamín como benjamín también hay alguna que otra chica. Pues resulta de que Francisco Jesús Guerrero Barea, conocido como el Cabe, un joven muy preocupado por esto del deporte, él ha pasado por diferentes facetas como entrenador del equipo femenino, fue entrenador de escuelas deportivas, árbitro, preparador de portero, que hizo el campus de portero el pasado verano con un gran éxito de participación. Ya mismo habrá que preparar el segundo campus, y ahora, pues después del interés que hay por parte familiar y de las chicas de jugar al fútbol, pues ha propuesto tener tres equipos femenino: adevín, infantil, cadete y senior. Para ello, pues desde hace ya algunas semanas está llevando a cabo diferentes quedadas. Este domingo hay una quedada a las 11 de la mañana en el campo de fútbol del Santiscal, Hermanos Álvarez. Allí va a tener lugar pues esta quedada. Son ya rondando casi las 40 chicas la que tiene el interés por este deporte, por continuar para el próximo año, tener su equipo federado y participar en los diferentes eventos. Hemos tenido ocasión de hablar con él, con Cabe, para que nos comente un poquito más cómo es esto de la quedada y cómo se encuentra el deporte femenino. Le preguntamos de un nuevo reto el que se plantea en su vida deportiva. Sí, es que a mí la chica, como yo llevo 3 años el fútbol femenino aquí en Arco, las niñas me dieron, algunas del equipo me empezaron a decir: Cabe, intenta recuperarlo. Y como tú, como el que me conoce, saben que a mí todos estos proyectos me encantan, pues digo yo, pues venga, me voy a meter al lío. Ya me llamaron loco en el campo de portero, porque me llamen loco ahora, pues me parece bien. Recordamos, esto de portero fue el año pasado en verano, que hiciste un campus de portero y fue todo un éxito. No sé cuántos niños participaron, un éxito, pensando en nuevas ediciones, y ahora te se ha metido en la cabeza la fémina, porque eso, tenías un gusanito de cuando tenía tus equipos de las chicas, ¿no? Sí, me quedé mi gusanito, y viendo que salieron buenas futbolistas de aquí anteriormente, cuando otros entrenadores llevaban el equipo, llevó el equipo femenino, como Miguel Ángel, Carlos y creo que yo, si no recuerdo mal, que han sido los que hemos llevado al equipo fémina aquí, y David Catalán también llevó las feños, y no sé por qué motivo se perdió, y ahora hay que rescatarlo, ¿no, Cabe? Para ello, pues te se ha metido en la cabeza de que el próximo año tenemos que tener varios equipos de chicas. Tenemos que competir en las tres categorías, se me ha metido en alevín, infantil, cadete y senior. Estas serían las tres categorías que el año que viene tienen que comenzar. Para ello tiene ya material, ¿eh? Porque creo que está ya casi rondando las 40 chicas.
Sí, de momento tenemos tengo buen material, porque tengo 18 infantil cadete, otras 17 o 18 senior y 10 alevines, entre Benjamín y Alevín. Entonces falta poquito para completar, ¿eh? Claro, poquito. Me falta nada. Yo solo digo, vaya, digo yo, mientras antes venga y antes venga de las captaciones, mejor, porque la federación solo nos piden 25 fichas. ¿25 por cada equipo? Por cada equipo. Sí, pero eso como máximo, ¿no? Como máximo, sí. Sí, sí, hay 20... ¿no? Y hay 18, 19 y 10. Ah, tiene ahora. Sí, este domingo va a ser una quedada. Sí, ya hemos hecho varias. Este domingo vamos a hacer otra. Porque ya hablé con el delegado de deporte, solicitándome, presentándole el proyecto de las chicas, y le pareció interesante, y los domingos me cedió las instalaciones del Santiscá. Uh-huh. A 11:30. Ajá. A las 11 pues queda convocada, porque ya tiene, como hemos dicho, esas 30 y 40 chicas, pero todas las que puedan, que se acerque, que se le gusta esto del deporte, que tiene una oportunidad, que el fútbol no es solamente de hombre. Claro, yo se lo digo a ella, esto no es un fútbol solo de hombre. Que demostremos que en Arco también hay niñas que están interesadas, que salga el equipo fémina y que tengan interés. Claro. Y ya le demostré, como a la academia, como al delegado de deporte, le demostré también todas las chicas que tengo. Y desde la delegación y desde la academia, que me han abierto los brazos. Uh-huh. ¿Y cabe, sería para la academia o lo llevaría a la delegación de deporte, los equipos? Ahora mismo previsto sería para la academia. Porque el delegado me comentó que ya que el año que viene querían que todos los federados, si se hiciera posible, pasar a la academia. Pues compañero, hasta aquí hoy nuestro avance de la información deportiva. Adelante con otras noticias. Pues gracias a nuestro compañero Antonio Barea por la información deportiva. Y ahora nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la información del tiempo. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pues hasta ahí nos vamos con María Salgado. María, buenas tardes. Buenas tardes. Este jueves en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el área del estrecho. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Alcanzaremos los 17 grados en Jerez de la Frontera, Rota y Arcos de la Frontera y 16 en Cádiz capital y en Algeciras. Sopla viento de componente este flojo en el norte de la provincia y en el área del estrecho, viento de levante que arreciará. Mañana viernes tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área del estrecho, donde estará nuboso y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. Soplará viento de componente este, flojo en el norte, y en el área del estrecho, viento de levante que arreciará fuerte al anochecer. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Pues llegamos ya al final de nuestra cita informativa, recordándoles que la farmacia de guardia para hoy, jueves 20 de enero, es la de licenciada Ascensión Martínez en calle Álamos número 12. Pues gracias por su atención para estar. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web, también con los informativos que les ofrecemos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Sean felices.